Bien, Juan, gracias por estar aquí con nosotros en Alastair Art on Time. Nos gustaría que nos platicaras un poco de ti, ¿no? ¿Qué es lo que haces? No sé, como artista. Bueno, por un lado, por ahí principalmente soy músico. Y si bien empecé en la tradición occidental y con los instrumentos como el piano, la guitarra, hace más o menos un poco más de 10 años empecé a estudiar la música clásica de la India con el sitar. Y a partir de ahí me dediqué como más exclusivamente a estudiar la música clásica de India. Eso por un lado, y por otro lado me dedico también a lo que son las artes visuales. Trabajé mucho tiempo como ilustrador, y como artista visual, digamos, complementando con también una inclinación que tiene que ver con escribir, que es un poco más. Recientemente estuve como tratando de volcar desde lo escrito algo de la experiencia también de lo artístico, de lo musical, de lo espiritual, que para mí están todos un poco muy cerca, por lo menos en mi experiencia. Así que bueno, estuve escribiendo, publiqué algunos artículos y un libro sobre temas que tienen que ver con el arte y con el vínculo del arte con lo espiritual. Ok, qué lindo. Juan, tú eres específica, tú eres de Argentina. Argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, viví toda la vida en gran ciudad de Buenos Aires. Y el año pasado me mudé a un lugar que es como una ecovilla, es un lugar alejado de la ciudad. Estoy iniciando como un proyecto de vida fuera de la ciudad. Ah, oh, qué lindo, qué bien. Quisiera que me cuentes cuál es ese instrumento del cual nos hablaste, ¿ok? Que lo describas. Las escalas, si son las escalas normales o tiene otro tipo de escala, porque normalmente, bueno, yo sé que la música occidental y la música india tienen diferentes escalas, ¿no? Entonces, bueno, es ese inicio, sí. Bueno, voy a tratar de, es un tema re amplio, pero voy a tratar de hablar algo de eso. El sitar es un instrumento de cuerda que tiene algunos siglos de antigüedad, pero no es tan antiguo. Dentro de la tradición de la India deriva como de otros instrumentos más antiguos. Es un instrumento de cuerdas de un tamaño bastante más grande que una guitarra y tiene muchas cuerdas. Muchas cuerdas, como Respecto cuántas. Y 18 cuerdas más o menos, aunque no se tocan todas, pero tiene muchas cuerdas de resonancia. Pero sí, yo en realidad estudié con un maestro de acá, de Argentina, que estudió en India. Después estuve en India por un corto tiempo y tuve oportunidad de conocer también algunos maestros y estudiar algo. Y actualmente, por la magia de estas cosas, estoy estudiando con un maestro de India online. Ah, okay, qué maravilla. Un maestro, un gran sitarista, que vive en Nueva Delhi y bueno, nos conectamos así y estudio con él.
como decís, sí, la música de la India está estructurada en algo que se llama ragas, que no es exactamente lo mismo que una escala, pero es, incluye una cierta escala de notas, pero es como una estructura melódica que tiene ciertas reglas que uno sigue, tiene cierta escala, ciertas frases, ciertas normas de movimiento. Ok. Entonces, sobre esos ragas, que aparte tienen distintos horarios para tocarse, hay ragas que se tocan por la mañana o por la noche, o en alguna estación del año en particular, hay como, tiene como esas cosas. Estos ragas nos permiten, bueno, improvisar. Básicamente la música que llamamos clásica de la India, casi en contraste total con nuestra música clásica occidental, digamos, es por un lado muy solista, se toca con quizás dos instrumentos nada más, no es sinfónica, no utiliza muchos instrumentos ni armonía, y es muy improvisada. Tiene normas para la improvisación, pero se improvisa la mayor parte del tiempo. Se tocan composiciones y se improvisa sobre ellas. Por eso también creo que en algún punto, cuando se empezó a conocer en Europa, en Estados Unidos, la música de la India, influyó mucho en muchos músicos de jazz de los años 60, porque tiene algún parentesco, ¿no? Con el, por ejemplo, jazz en el sentido en que utiliza mucho la improvisación, usa tiempos rítmicos distintos a los que estamos acostumbrados. Es como un lenguaje bastante diferente, y bueno, hay que meterse ahí, es otro mundo. Sí, claro. Qué interesante. Pero entonces, yo siento que este instrumento musical está conectado con las cuestiones espirituales. No lo sé. Siento que toda la música de la India tiene alguna conexión y no sé si nos quieras platicar si es así para ti, va por ahí. Sí, para mí sí. Y en general se habla, digamos, no quiere decir que no te pueda interesar o no puedas incluso estudiar la música de la India sin tener una vinculación con eso, pero esencialmente la cultura misma de la India es una cultura espiritual en su origen, y todas las artes también nacen de este... de ese fondo común que es la búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, casi todos los músicos y autores que hablan de la música de la India coinciden un poco en esto, ¿no? Que la música de la India no fue concebida nunca como un entretenimiento o como algo así tan liviano, sino como una herramienta que nos puede servir para nuestro camino, ¿no? Espiritual, para nuestra conexión. Fue pensada así, nace de los himnos védicos de hace muchísimos siglos, y se va desarrollando siempre alrededor de eso. Se tocó mucho en los templos, la cultivaron muchos yogis, santos. Yo creo que nunca perdió conexión con ese origen, ¿no? Que es espiritual.
mismo en la cultura india hay como un concepto que a mí me parece muy interesante, que es, esto está en algunos tratados antiguos del yoga, que el sonido se divide en dos posibles sonidos. Un sonido que ellos llaman ajata, que quiere decir algo así como pulsado, que es como el sonido que escuchamos con los oídos, que se produce por el contacto de dos elementos o cuando uno pulsa una cuerda, todos los sonidos de la naturaleza. Y después el sonido anahata, que es como, anahata vendría a ser algo así como no producido, ¿no? Te tocas el corazón, no sé si el anahata también es el chakra del corazón, ¿no? Y quiere decir que hay un sonido como trascendente, hay un sonido que no es audible por el oído, pero que existe, que de alguna manera la meditación nos lleva hacia ese sonido interior. Hey. Hay un pie. Lo que voy a tocar es un raga de la tarde que se llama Madhubanti. Es un raga romántico. Madhu significa miel, tiene que ver con una atmósfera de dulzura y de amor devocional. Este raga Madhubanti.